En esta ruta de dúos que os voy a enseñar es súper importante el landing. Hay mucha gente en De Grotto que opta o bien por ir por el túnel de viento. Gracias, Ivy. O bien ir por el túnel de viento o bien ir por directamente el centro. Lo que nosotros vamos a hacer es ir directamente a la parte de atrás, ¿vale? A esta zona o a esta zona. Obviamente, lo primordial o lo interesante es caer en esta zona de aquí, porque vamos a entrar por la parte trasera y vamos a hacer que en un principio nadie entienda qué es lo que está pasando, ¿vale? Porque nosotros vamos a coger bastantes cofres, además cofres gordos, y ellos no van a coger prácticamente nada de loot. Y es muy posible que la gente que entre vaya a estar pegándose en todo momento. Landeamos en el agua. Aquí hay dos luces de suelo. Siempre suele haber un guardia en esta zona de aquí, custodiando este cofre, ¿vale? Aquí hay un loot de suelo y aquí hay otro loot de suelo. Nada más llegar, nos convertimos. Y como habréis escuchado, es una ruta de dúos. Por lo tanto, los dos nos vamos a convertir. El primero que se convierta va a escanear este cofre. Y le va a dejar el loot a este de aquí. Una vez él haya escaneado ese cofre, se viene por aquí, ¿vale? Y se va a meter en esta zona de aquí, a no ser que el loot de suelo de ahí sea la hostia. Si hay una escopeta, obviamente la vais a pillar. Normalmente yo suelo coger el loot de suelo siempre que sea una R, SMG o escopeta. Si es una pipa, tampoco hay mucha preocupación. Landéis en este sitio de aquí. Aquí hay un loot de suelo, un cofre. Que como veis, pues bueno, ahora salen un montón de escudos gordos. Y podéis optar por dos cosas. Tenéis que entender muy bien qué es lo que está pasando. Es decir, si se están pegando, aquí hay otro loot de suelo. Y podéis ir o bien a ese loot de ahí o bien a este cofre. Yo lo que recomiendo es siempre venir a este cofre de aquí, ¿vale? Os ponéis una pared, venís a este cofre, escaneáis. Ya tenéis muchísimo loot. Muchísimo, muchísimo, muchísimo loot. Loot para ganar la pelea. Hay veces que os vais a encontrar pelea aquí y que no vais a poder acceder a este cofre y vais a tener que retroceder con vuestro compañero. Pero en general, siempre vais a poder hacer esto. A ir para allá. Buen landeo. Hombre, chaval. La segunda persona también tiene que convertirse, ¿vale? Y una vez se convierta, coge todo el loot y se viene ya para la zona derecha. Esto es bastante sencillo. Si landeáis con un dúo, tenéis mucho tiempo para hacer esta ruta. Normalmente aquí hay dos opciones. Aquí hay un drop de suelo. Aquí hay otro. Y os podéis venir a coger este cofre. Así tardáis bastante en hacer esta ruta, pero bueno, tenéis un cofre más y tenéis muchas opciones de minis, escudo y demás. Os venís por aquí, escaneáis. Es muy importante que no disparéis y es muy importante que no os descubran los guardias, ¿vale? Escaneáis, tenéis este cofre de aquí. Y bueno, pues ahora nos sale una Scar porque este juego no está bien. Os venís a este cofre de aquí. Cogéis la escopeta, salís para ganar la partida, no sé qué. Y tenéis que tener en cuenta que aquí siempre suele haber un guardia. Tenéis que esperar a que se marche, a que esté aquí. Y una vez se marche, entráis y escaneáis de nuevo. Como podéis haber visto, suelen salir bastantes escudos, suelen salir muchos ARs. Con esta ruta soléis salir para ganar la pelea. Después ya como enfoquéis la pelea es vuestro problema. Porque al final no sabéis dónde van a estar los enemigos. Hay gente que se viene por aquí. Hay gente que directamente está en esta zona de aquí. A veces el boss está ahí y hay gente pegándose ahí. En fin, hay muchas alternativas y muchas posibilidades en este spot. Lo que deberíais hacer o lo que deberíais intentar
es salir para ganar las peleas. Ya está, eso es lo que tenéis que procurar. Y obviamente, ganar la pelea o no, pues depende de vosotros y depende de vuestra ejecución. Cosas interesantes de este spot. Tenéis estas ratoneras por si no estáis convertidos. Porque obviamente, si estáis convertidos podéis abrir estas puertas. Pero si no lo estáis, no lo podéis hacer. Tenéis también que tener en cuenta que dentro del propio sitio hay muchos spots en los que podéis escanear, ¿vale? Está ese spot de ahí y está este spot de aquí, ¿vale? Con un cofre. Por lo tanto, ya os digo, tened en cuenta que incluso una persona se puede desplazar por esta parte izquierda, se puede venir por esta ratonera, se puede poner una pared aquí, escanear, coger el cofre y ya vais como Antonio Zubizarreta, ¿vale? Ya os digo, como planteéis las peleas, ya es cosa vuestra. Otro tip importante es que podéis activar las cámaras y podéis desactivar las torretas rompiendo esto. Tiene 1000 de vida, le dais picazos y una vez rompáis esto, todas las cámaras se van a desactivar. Esa cámara está desactivada, la torreta está desactivada, hay un cofre por cierto. La torreta está desactivada. Tened en cuenta que tiene un timing, o sea que no es infinito, pero bueno. Que... o por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí, que no es infinito. Pero bueno, que tengáis en cuenta todas estas cosas y que espero que os sirva para ganar muchas partidas. Pero... una cosa, yo en el Groto he caído pocas veces, pero... sí, ¿dónde sí. hay... dónde está el señor de la minigun? Hazme caso. Tú... hazme caso. O sea, solo necesito que me hagas caso, ¿vale? Tú... cae ahí. Hola, Vicky. Hola, Javi. Hay Hype Nights hasta abril, pues perfecto. Bonito cohetito me llevas, Lucas. Sí, ¿te gusta? Surfeando las olas, chaval. Vale, llegan a poner otra. Seguro que pondrán más cosas de estas, ¿sabes? Pero es que son bomba. ¿No renta caer por aquí? No, hazme caso. Ven conmigo, ven conmigo, ven conmigo. Solo hay un dúo, Lucas. Vale. Vale, tenemos que entrar los dos aquí. Por aquí. Izquierda o derecha. Da igual. Al final. Al teléfono. Oh, hay un coso de estos, ¿no? Sí. Vale, y tú avanza hasta la cabina azul. La tienes enfrente. Coge el cofre. ¿Qué cofre? Ya verás, te llegas a un cofre, Velvet. Y tienes un cofre tocho cerca. Luego ahora te lo pingueo si no sabes dónde es. Sé dónde es. Sabes dónde es, ¿no, jefe? Tengo gente arriba mía, No pasa nada, Tú céntrate en lootear, rápido. No les presentes. ¡No! Ah. Me he equivocado, vuelve. He tenido un percance. ¿Vale? Yo... ¿cómo vas? Pues me han pillado abriendo el cofre. Vale. ¿Puedes venir hacia mí? Tengo un gordo de sobra. Aquí, ven. Tengo un gordo de sobra. ¿A ti, no? Ah, pues de sobra. Sí. Ven. Y cojo yo este cofre. Tú voy como Alfredo, ¿eh? Scar, wow. Tú, Velvet, toma. Tengo de todo.
Vale. Tengo un mini y dos gordos. Bien, caigo. No tengo más, Lucas. Nada de disparar hasta Peter. No. ¿Muerto? Buena, 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 buena. Conviértete, conviértete. White. ¿Muerto? Bueno. ¡El otro aquí, un señor! Conviértete. Ven. Ven conmigo, Belvi. Espera. Ven, aquí. Ahora me convierto, espera. Tremenda música, tremendo musicote. Muerto el bruto. Tengo la mini legendaria. Ven. Hostia, la tarjeta. Estoy arribando. Tú, la tarjeta no la has pillado, animal. Que sí, que sí. No, hostia, está aquí. No. ¿Por qué no la ha pillado? La tengo yo. No pillaste el loot del otro tampoco. No. Hostia, eso se podía hacer. No sabía que se podía hacer esto. Hostia, un mega XP aquí, tocho. Venga. Dos gordos del mismo cofre. Bueno. Vale, ahora entiendes cómo se juega este spot, ¿no? Sí, pero que... no sé. Te falta más, Lucas. ¿Pero por qué los tiras ahí? Hazle una... Mira. Hazle un cubo. Le haces así y los tiras aquí. No, vámonos. ¿Y cómo se sale de aquí? Aquí volando, ¿no? Ven. Ah, coño, aquí no lo había visto yo. Y pushamos a los de Dirty. White, uno. Sube uno. Conmigo. En mi cubo. Lleva en su cubo, muerto. Atrás. Arriba, 30, muerto. Bona. Tiene la esta tocha. Seguro, ¿vale? 50 le he dado. Es que no tienes vergüenza. Se ha matado. ¿Hay curas blancas? Dime que sí. Sí, medkit. Ah, ok. Nice. Y el coso ese. Pero yo no sé si llego, Hostia. Si me revives, me tumbo, me revives, te revivo y vamos avanzando. Que no tengo. Que sí, revíveme. Que no llego. Corre, que llegas. Sin construir, animal. Me he muerto. No, es que has troleado. ¿Por qué construyes? Porque había gente. ¿Pero qué? Me he cagado, pues me he cagado, Belvin. Me he cagado, Belvin. Me he cagado, sí. Soy un pussy.